organizada por la Delegación Provincial del Frente de Juventudes de Madrid, se celebra la carrera pedestre llamada Copa de Reyes. Participaron 15 corredores y consiguió la victoria el atleta Ricardo Rico. Entre las actividades de invierno que el Frente de Juventudes organiza para las falanges juveniles de Franco, descuella la de los albergues de alta montaña. En Granada y en el albergue Capitán Fernández, instalado por la Delegación Provincial en las altas cumbres de la Penibética, los flechas se adiestran en el manejo del esquí. Sobre el hermoso paisaje de Sierra Nevada, reciben sana instrucción física y premilitar las nuevas generaciones de la patria. El Departamento de Cultura Física de la Argentina ha organizado un interesante y original concurso de natación. Los aspirantes a campeones fueron adiestrados por Ernesto Caracciolo, el supercampeón que llegó a poseer 18 marcas en pruebas de río, mar y piscina, y que ahora nos muestra sus habilidades de hombre pez durmiendo en el húmedo lecho. El campeón quiere recomportarse y una sirena atiende el pedido del señor. Después se entrega a la lectura y también practica un poco de gimnasia y finalmente nos muestra cómo la equitación puede ser un deporte acuático. En el Estadio de Invierno de Berlín se inaugura la temporada de patinaje sobre hielo 1942-43 y ante el interés del público, que sigue atento las exhibiciones, actúa la pareja de campeones Gerda Straub y Günther Noack. El matrimonio Bayer danza sobre el hielo con la misma facilidad y elegancia que sobre una pista normal de baile. La festividad de los Reyes Magos, premio de ilusión para la infancia, ha sido conmemorada en Barcelona con la vistosa y tradicional cabalgata que recorre las calles de dicha ciudad y reparte juguetes a los niños. Melchor, Gaspar y Baltasar y su cortejo de jinetes, servidores y carrozas desfilan ante la admiración de los pequeños y de los mayores. Thank you.
anochecer subraya el tránsito de la vistosa cabalgata como una huella de luz entre el ardiente resplandor de las antorchas. La Cámara Internacional del Film ha clausurado solemnemente en Budapest su último congreso anual, donde el ministro de Educación de Hungría pronunció un discurso ante los congresistas. Figuras de antiguo tapiz de cetrería se animan en la fiesta de la caza, bajo el patronato de San Humberto, celebrada en Dinamarca. Más de 100 jinetes participan en este festival y se entregan al deporte cinegético. Príncipe Harold felicita al vencedor. Los caballos de las tropas de la policía montada inglesa reciben un cuidadoso entrenamiento a fin de acostumbrarles al ambiente de las grandes ciudades. La doma de estos caballos consiste en habituarles a que no se asusten de nada. Fase característica de estos entrenamientos es la de los ruidos musicales, cumplida la cual los caballos parecen sentir una especial inclinación por la música y una natural curiosidad por saber de dónde brota. Finalmente saben ocupar su puesto en los desfiles. Las circunstancias actuales del mundo impulsan y fomentan la autarquía económica en diversos países. Así en Bélgica, donde el cultivo, recolección, acarreo y sistemático aprovechamiento de la remolacha se realiza con arreglo a los más modernos procedimientos a fin de lograr asegurar el consumo europeo de azúcar. En la emisora central de Bruselas se ha celebrado la fiesta de San Nicolás con el reparto de juguetes a 800 niños, hijos de prisioneros de guerra. Thank you.
San Nicolás escucha atentamente las peticiones del pequeñuelo. ¡Viva Nicolás! En el Instituto Iberoamericano de Berlín se efectúa la entrega a la comisión nombrada por el caudillo Franco de los muchachos españoles que, escapados del infierno soviético, consiguieron llegar a las líneas alemanas. El desarrollo de los actuales acontecimientos de Francia dio motivo a una entrevista entre el mariscal Pétain y el jefe del gobierno, señor Laval, donde ambos estudiaron el curso de la situación. El Führer, en su cuartel general, entrega las hojas de roble, insignia de la condecoración de caballero de la Cruz de Hierro, otorgada al heroico teniente general español don Agustín Muñoz Grandes, encarnación y símbolo de las virtudes militares de la gloriosa División Azul, que en los campos de batalla de Rusia lucha contra los enemigos de la civilización occidental. Ofrecida por su excelencia el jefe del Estado español, generalísimo Franco, se celebra en el Palacio de Oriente de Madrid una solemne recepción a la que asiste todo el cuerpo diplomático acreditado en España y el gobierno en pleno. El caudillo y su esposa saludan a las diversas personalidades diplomáticas, eclesiásticas y militares. A 4.500 kilómetros de Tokio se efectúa el desembarco de las tropas japonesas en las Islas Aleutianas, que son base para futuras e importantes operaciones en el norte del Pacífico. La cámara recoge impresionantes aspectos de un ataque aéreo norteamericano. Las tropas japonesas se reúnen para dar gracias al emperador. En el transcurso de un año, el Japón ha conquistado una superficie de 4.800.000 kilómetros cuadrados. Después de la ocupación de Túnez, las tropas alemanas prosiguen su avance hacia Taburba.
Sobre el campo se aprecian visiblemente las huellas de la batalla. Las columnas prosiguen su marcha hacia nuevos objetivos. La aviación alemana prosigue sin descanso sus continuos y certeros bombardeos en el frente soviético, atacando sin tregua las concentraciones de las bombas caen ininterrumpidamente y con matemática precisión sobre los objetivos militares.